salsa para empanizado está listo, ¿eh? Para comer tu empanizado más rico. ¡Y te da aquí más! Hola, ¿cómo están todos? ¿Sí? Muy bien, me da mucho gusto. Mi nombre es Yuta, presentador de comida japonesa. Esta vez sí, preparación es de cero. ¿Qué preparamos? Sí, salsa para empanizado. Estos. Vamos a escoger algunas verduras que tenga buen sabor. Por ejemplo, esta vez, zanahoria. Zanahoria. Y aquí cortamos zanahoria, tamaño al gusto. Más o menos a este tamaño. Apio. Cebolla blanca. Ustedes me dijeron, ¿no? Cada vez que preparo, tipo empanizado. ¿Cómo preparar esa salsa? Por fin, vamos a preparar manzana. Por el sabor de dulce. ¿Cómo está? Ajo. ¿Y ustedes saben qué significa? En japonés, ajo es tonto, ¿eh? Así que con mucho cuidado. Pelamos. Jengibre. Pelamos la cáscara una vez y cortar. Hongo de shiitake hidratado. Tiene mucho sabor de aminoácido. Primero aquí quitar el tallo y cortar. Sí, yo creo que esa salsa tiene varios nombres, ¿verdad? Por ejemplo, salsa para kushiyage, salsa para tonkatsu. Es salsa para empanizado. Nombre japonés se llama Juno Sauce, Tonkatsu Sauce o algo así. Sauce es salsa. Las verduras vamos a saltear. Ayúdame. Para que selle, para que sale bien doradito. ¡Yup! Primero, poco de aceite. Agregamos, ¿no? ¡Buen viaje! Un poquito de sal. Ya bajó mucho volumen, ¿verdad? Y ya se ve poco café. Bueno, no está quemado, pero bien sellado, por favor. Unos 20 minutos, más o menos, de bien sellado. Vino tinto. Muy bien. Ah, es para cocinar, por favor. Y aquí agregamos un vino tinto. Mezclamos sabores una vez. Y también para quitar alcohol. Y aquí agua con kombu. Alga marina. Ya está remojado. Cuando tenga unos 60 grados vamos a sacar. Porque si cocemos así de hervido, se sale así de baboso. La textura ya se ve, ¿no? Poco pegado ya está. Y cocer. Ponemos muchas verduras, ingredientes, por favor. Y fuego alto. Una vez que se hierva, sale espuma. Quitamos, 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 por favor. Puré de tomate. Canela. Hoja de laurel. De fruta seca, esta vez uva. Para agregar otro tipo de sabor. De umami y todos sabores. A mezclar. Juntos con mucho corazón, ¿no? Así de cuidado, cuidado, ¿no? Esta vez intentamos una hora y media, más o menos por esta cantidad. Está bien, mientras... Ya quedó muy bien, ¿eh? Mira, aquí ya está bien concentrado, ¿no? Y una vez quitamos canela, hoja de laurel. Vamos a licuar una vez. ¿Verdad? Con tapa. Y este puré, colamos una vez a preparar pasta. Y aquí ya separamos. De concentrado está listo.
y agregar más sabores. Soya, azúcar, aquí a miel, pimienta, para ajustar, ¿no?, el sabor. Unos 10 minutos vamos a calentar para tener tipo concentrado. Ya se evaporó el agua y está muy concentrado. Déjame probar un poquito. Muy bien, ¿ya se te antoja? Sí, yo también tengo hambre. Pero hay que reposar un día. Refrigeración, por favor. ¿Para qué? Tranquilízate, mi salsita. Por eso. Segundo día. Bueno, aquí tienes salsita, ¿eh? No me gustó. Así, me encantó. Tiene mucha umami. Sabe buenísimo, ¿eh? Sí, como un poquito salado, pero casi todos los sabores son umami de sabor de verduras. ¡Wow! Me encantó. Muchas gracias, nos ve. Todavía no terminamos, ¿eh? Sí, quieren que prepare algo, ¿no? Delicioso, ¿verdad? Muy bien. Con eso, ¿no? Preparamos tonkatsu, ¿verdad? Normalmente usamos lomo de cerdo, pero cualquier tipo de cerdo puedes ocupar, ¿eh? Tu gusto está bien. ¿Qué significa tonkatsu? Ton. Ton, así de cerdo. Katsu es empanizado. Empanizado de cerdo significa tonkatsu. Yo creo que es más común para usar esa salsa. Unos 2 centímetros de grosor. Unos 150 gramos. No es tan delgado, tampoco no es tan grueso, ¿no? Y así de golpear para que sea suavecito cuando masticamos, ¿no? Y aquí ponemos sal, pimienta a los dos lados, ¿no? Harina de trigo, ¿no? Así de bien delgado, por favor. Huevito. A mezclar una vez. Por pegamento. Bañamos. Panko, pan molido. De crujiente. Harina de trigo, huevo y panko. Por 3 capas, ¿eh? Pero no empujas así de... No fuerte, ¿eh? Algo más suavecito. Ah, cuidado. Muy bien. Sí, vamos a freír, ¿eh? La temperatura de aceite, unos 170 grados, por favor. Buen viaje. Ajá, ya está. Y otro lado. Yo creo que unos 5 minutos suficiente. Y sacudir, pero muy bien, por favor, a quitar aceite muy bien. Me encanta ese sonido. Y un reposo, por favor, para que quede hasta adentro esté cocido. Y color, un poquito más. Rojo y tomate. Limón amarillo. Bueno, así por el color. Un poco de col. Casi siempre acompaña con tonkatsu. Le ayuda para comer grasa. Primero pelamos. Y vamos a ver cómo queda. Para 6. Se ve bien rico. Aquí vamos a pintar. Así, ¡pum! Así bastante, ¡pum! ¿No? Luego tonkatsu. Aquí espacia limón y tomate. Y no te olvides, ¿eh? Sí, salsa para empanizado. Y les quiero mostrar un poquito más. ¿Está bien? Presentación de hoy es Teishoku. Teishoku es una comida típica en Japón. Comida balanceada, según yo. Bueno, un plato, ¿no? De tonkatsu. Yo quiero comer con arroz y sopa miso. Cebolla cambray a cortar delgado. Bueno, un poquito de calabaza. Aquí poco de consomé. Esto es miso. Pasta fermentado de soya. Por ejemplo, solo eso.
poco salado, pero tiene bastante sabor, ¿eh? Y aquí agregar miso. Y última miso, por favor, porque no se puede hervir después de agregar miso. ¿Y cómo está? Aquí a sopa. Arroz blanco. Sí, esa salsa ya se ve rico, pero por ejemplo, ¿no? Agregar un poquito de ajonjolí, así de molido. Sabe buenísimo, ¿eh? Vamos a ver. Molcajete japonés. Ajonjolí. Con ajonjolí molido. Tonkatsu sauce. Salsa para empanizado está listo, ¿eh? Listo, listo. Vamos a comer, ¿no? ¡Itadakimasu! Se ve bien, ¿no? Espeso, bien oscura de cafecito. ¡Itadakimasu! Así estoy muy feliz. Siempre con arroz blanco. Tiene capa de sabor de lomo crujiente y salsita, ¿no? ¡Delicioso! Y aquí un poquito más de salsa ajonjolí y limón, ¿no? Poco de limón para que sea fresco, de bien bañado. Y sopita también, para que limpie la boca una vez, para comer mucho más. ¡Gochisousama desu! Muchas gracias por ver este video de hoy. Ya les mostré, ¿verdad?, cómo preparar salsa para empanizado. A comparación de salsa teriyaki, yo creo que es poco complicado. Bueno, tarda más tiempo, ¿no? Por esta razón, yo creo que 95% de los japoneses nunca han preparado, ¿eh? Pero bueno, quiero que sirve, ¿no?, a este video a ustedes, ¿sí? Para comer tu empanizado más rico, ¿sí? Muchas gracias, vamos a aprender mucho más. Arigatou gozaimasu, nos vemos.